A continuació, a les golfes. T'has gravat alguna vegada fent sexe? Això poden veure els meus pares? El sitio más fuerte donde lo has hecho. ¿Cuánto te mide? Bueno, manito. ¿Escupir o tragar? A ver, esto no lo verá mi madre, ¿no? ¡El diablo, abusado! Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Avui estem entre la joventut, entre la nit, entre la golferia que ens agrada aquí a Golfes. Anem a fer algunes preguntes picants, algunes preguntes punyents de les que m'agraden a mi. A veure, els joves, què ens expliquen? Islam Galous. Daniela Recio. Fernando García Méndez, soy de República Dominicana. Vale, per 10.000 euros estaries un mes desconnectat tecnològica i digitalment, un mes sense mòbil, sense ràdio, sense televisió, sense res. Per 10.000 euros. On firmo? Ara mateix. Sí que ho faries. Sí, 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 sí. Per 10.000 euros no ho passaries malament? No, no. 10.000? Yo me atrevo, claro que sí. ¿Cómo crees que lo pasarías? ¿Habría mucho mono de mirar el móvil, de mirar redes? Yo me olvido del móvil, ahí lo que es saco es tabla, ñemeo por pila, tú sabes. En plan, añemea por 10.000, oye. Sí. ¿No lo pasarías mal? No. ¿Qué es lo que más echarías en falta? ¿El móvil, la tele? El Instagram y el Twitter. ¿Por qué? Porque estoy todo el día conectada al móvil. Pero podrías estar un mes sin mirar. Podría estarlo, pero sí que luego cuando vuelva tendría que mirar y ver todo lo que ha pasado. Habrían mil notificaciones. Sí, claro. Regal més lleig que t'han fet mai. Més lleig. Una sudadera. Amb besos. Es pot dir de qui t'ho va regalar? La meva ex. Ai, mi madre me regaló una jarra de cristal. Porque me daba mucha pereza el servirme el agua con la garrafa, entonces yo quería una jarra de cristal. Y para mi cumple yo me esperaba algo más chulo, entonces mi madre me regaló una jarra de cristal. ¿Qué hiciste con la jarra? No la utilicé al final, pero era el regalo más, creo que más feo. Más que feo. Tenía. Una braga. ¿Unas bragas? Sí. ¿Quién te lo regaló unas bragas? Me lo reservo. ¿Qué hiciste con estas bragas? Me la puse de mascarilla en la pandemia. Un jersey de lana. ¿Quién te lo regaló? Mi ex. Bueno, uno de ellos. Ah, ¿tienes muchos ex? Unos cuantos. Un aniversario que recordes y por qué. Es de la misma madre, porque es muy importante. Cuando cumplí 24, porque normalmente no lo celebraba nunca, y ese año dije, lo celebro, y era justo el año antes de la pandemia. Y dije, nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, yo quiero celebrar que cumplo 24 años, porque lo normal es celebrar el 25, lo que sea. Y lo celebré, y al año siguiente pues estaba la pandemia. Bueno, un cumpleaños que recuerde. En el 2019 me hicieron una sorpresa con un montón de mujeres, tú sabes, un pool party. ¿Una orgía? Un pool party más o menos para mí solo, con como cuatro mujeres. ¿Y qué tal fue la experiencia esta? Demasiado heavy, demasiado bien. No recuerdo si fue 22 o 23 años cuando unas amigas me hicieron una fiesta sorpresa. Ese es el mejor. ¿Y lo recuerdas para bien o para mal? Para bien, sí. Un rumor falsedad que hayan dicho de tú. Que em vas liar amb una gitana y no em vas liar. Y era mentira. Y era mentira. Mucho. Que soy una diva prepotente. ¿Quién ha dicho esto? Una chica, no puedo decir el nombre. Si nos ve, ¿qué le dirías? Que lo es ella. Que no es verdad. No sé, ¿no? De momento no he escuchado falsedad de mí. A ver, una vez dijeron que me había liado con dos chicos del mismo grupo en una misma noche, pero es mentira. Es totalmente falso. ¿Pero te hubiese gustado? No, porque ni los conozco, o sea, lo dijeron sin yo saber quiénes son. Me gustaría, si me ves, háblame, que quiero saber quién eres. Ah, ¿no sabes quién lo dijo? No, me lo contó un ex, me dijo, mira, este chico me ha dicho esto de ti, y yo no sé quién es, no me sé ni su nombre, ni su Insta, ni nada. ¿Te has grabado alguna vagada fent sexe? ¿Eso pueden ver los meus pares? Sí. Sí, ho he fet. Però has gravat per a tu o per a OnlyFans? Tens OnlyFans? No tinc OnlyFans. No. Seguro? Sí. Sí. Sí, sí.
¿Una o muchas? Varias veces. Varias veces. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Para ti mismo o para compartirlo? ¿O tienes OnlyFans? No tengo OnlyFans, pero hay un grupo de malos coretas. Tengo unos amigos que son unos mercenarios. Que cada vez que hacíamos lo que era, grababan y se quedaban entre amigos los videos. No. ¿O no entra en tus planes? No entra, por ahora. ¿El tamaño importa? ¿Cuál sería la medida perfecta? No sé. ¿No importa, pues? Sí importa, pero no sabría decirte la respuesta. ¿O te has encontrado alguna sorpresa para grande o para pequeña? No, no, la verdad que no. No he tenido nada así extraordinario. Yo creo que sí, importa. ¿Y cuánto es la medida? ¿Cuánto te mide? Bueno, manito. Hombre, ya que estamos hablando, ¿no? Mira. Hombre, habría que verlo, ¿eh? ¡El diablo, abusador! Habría que verlo, hombre. No, eso ya tiene dueño, ¿eh? Sí, sí. Y el tamaño no sé decirte exactamente, pero importa. ¿Pero importa que no sea muy grande, que no sea muy pequeño o qué? A ver, lo más importante es que no sea muy pequeño, ¿no? ¿Has fet o has enviat alguna foto polla? No, no he. El detector diu que mientes. Pot ser. No. Mamá, no. Uy. Eso sí, claro. Uf, un montón de veces, ¿eh? ¿Tienes en el móvil? Tengo, por dos años, eso está... ¿Cuánto valdría ver esta foto? No, no vale nada porque la conservo yo para mí ya, pero eso era cuando yo era un bandido. No, 10.000 no, eso no vale. ¿A quién se la envías? ¿A quién se la envías? No, no se la envío a nadie. Eso ya, eso cuando yo era un desacatado antes, cuando mi vida pasada. O sea, de hace años. Sí, ya de hace años ya la tengo ahí, pero no, ya no mando. ¿Y el pajarito ha cambiado en estos años o...? Se ha puesto más psicópata, como más robusto, ¿sabes? Le llaman el Kraken. No. ¿O te han enviado a ti? Bueno, puede. ¿Eres de las que te gusta recibirlas o no? Depende, de la persona, claro. Y de la foto, ¿no? Hombre, hay algunas que sí. ¿Tens alguna joguina sexual? No. 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 ¿El lloc més fort on ho has fet? En la platja, de nit. ¿Quan? Amb qui? Amb la meva nòvia, a la Rabassada, fa un temps. I què tal l'experiència? Molt bona. Va sorgir el moment o estava planificat? Va sorgir. No sé planificar un sexe. No sé. A ver, esto no lo verá mi madre, ¿no? No. Más fuerte, en el vestuario del Primark. Uy, ¿de Tarragona? No, de Portugal. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien. ¿No se enteró nadie? ¿Pudisteis terminar? No se enteró nadie. Lo hice una vez en una escalera de un bloque. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Os pillaron o pudisteis terminar? Pudo terminar. Un parque infantil al aire libre. ¿De día? No, después de fiesta. No había nadie, ¿no os pillaron? Claro que no, no, no. Un momento de tierra trágame. Quan vaig conèixer la suegra, per primera vegada. Muchos. Ara no sé. No sé. No se me ocurre. ¿Alguna metedura de pata, algún momento escandaloso? No sé, ahora no se me ocurre. Un día que mi padre me encontró follando. ¿Dónde fue esto? En mi casa. ¿Y cómo fue la cosa? A ver, explícanosla un poco. Bueno, mi padre se fue a la iglesia y me dejó con la choría en la casa y cuando llegó, pues bueno, lo encontró ahí majando pila de almendra. ¿Y cómo recuerdas ese momento? Me dio pila de vergüenza, demasiada vergüenza, de verdad. No te sabría decir. ¿Escupí o tragá? Escupí. Tragar. ¿Por qué? Porque... Sí. Ella que se la trague. Yo le escupo la cara. Escupir. Me da asco. ¿Cuánto ha de durar el polvo ideal? Mi lloreta.
No, no sé. Lo que dure. Si el primero, se va en unos 10 minutos. Ya el segundo hay que sacar caña y ya, uno media hora más o menos tejido sin parar. O repetir, ¿no? Después. Claro, eso. Depende de la persona. Depende de si te está gustando mucho o poco. ¿Preliminares o penetración? ¿Qué prefieres? Comenzar en primeras. Preliminares. Penetrar. Hay que penetrar. La penetración que está todo. Ambas. ¿Postura preferida y por qué? A cuatro, porque lo disfruto. Madre mía. No sé. No sabe, no contesta. No sé, no te sabría decir una en concreto. En cuatro goma. En cuatro. ¿Ves ahí? Tíos buenos por aquí. Yo estoy casada, tengo un novio. Uy, uy. ¿Y ellas? Yo tampoco. ¿Se liga mucho aquí o no? Sí, muchísimo. Me han dicho que aquí en la playa, triqui triqui. ¿No? Luego. Donde sea, en verdad. Todo el mundo busca un sitio.